Y miren nada más lo que ocurrió en la Avenida de los Insurgentes en la Ciudad de México. Un motociclista que iba a toda velocidad atropelló a un niño y a su padre, justo cuando estaban cruzando la vialidad. El incidente ocurrió cuando, al tratar de rebasar a los vehículos, el conductor de la moto invadió el carril confinado para el uso exclusivo de las bicicletas. Al parecer, el menor y su papá solo resultaron con algunos golpes. Después del incidente, automovilistas, ciclistas y otros motociclistas le reclamaron al joven responsable de haber atropellado a un niño y a su padre. Le quitaron las llaves de la moto para que no huyera, pero la tensión escaló. Intercambiaron insultos, empujones y golpes. Dos hombres sujetaron al motociclista y le dieron de puñetazos. Quita las llaves, quita las llaves. ¡Ey, no te pongas! ¡Ey, tranquilo! ¡Tranquilo, tranquilo, tranquilo! Ya, tranquilo, tranquilo. No, que...